De la noche, y estamos aquí ya viernes, el día de hoy, señores. Y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, como dice, decimos por aquí. Pues eh, ya te llegamos al final de la semana. Hicimos hoy, eh, haremos hoy, como cada día, un recuento de las informaciones más importantes que hemos tenido el día de hoy. Vamos a ir viendo cómo. <coughs> Se van desempeñando algunos temas que tenemos para eh, quizás la semana que viene, porque tenemos muchos temitas ahí en, en la mesa todavía que faltan por discutir. Decirles, decirles que yo no sé si ustedes vieron ayer, Philip, a ver si conseguimos algunas imágenes del río Masacre, de cómo se estuvo desbordando la noche de anoche, porque eh, estuvo lloviendo intensamente en la parte norte de nuestro país y también en una parte de Haití. Entonces, como. Eh, estuvo lloviendo de manera desmedida en una zona de, de Haití y también en el, en el Cibao de la República Dominicana, pues se desbordó el río Masacre. Ya llegaba al nivel a donde está el puente que comunica eh, a la República Dominicana con el de vecino país. Se veían las escorrentías de este aguacero, cómo estaban eh, de una forma u otra ya eh, permeando. La parte incluso de arriba de este puente. Ahí ven, el río Masacre suele estar un poquito más, eh, ¿cómo es que se dice?, más seco. Sin embargo, las, lo, lo que mostramos eh, el día, lo que vimos el día de ayer, fue que se desbordó eh, eh, en horas de la noche. Yo vi eso como a las 12.10 de la noche, que el río Masacre ya se estaba desbordando. Así que hay que tener mucho en cuenta. Que aunque usted viva al lado de un río y no esté lloviendo por donde usted está, los ríos suelen estar comunicados unos con otros debajo de la tierra. Y puede ser que usted no lo sienta aquí, como pasó en el Fula. En el Fula fue, no estaba lloviendo ahí, estaba cayendo una gotita de agua. Pero en otro lado, lloviendo intensamente, pues hizo que todo corriera y que se llenara de agua el lugar donde estaban eh, las personas eh, compartiendo. Así que ya ustedes saben. Eh, tienen que cuidarse. Y ahora más. ¿Por qué? Porque estamos en plena temporada ciclónica y quizás una área, usted dice, bueno, no va a llover por aquí, el río va a estar bien y usted vive al lado de una cañada, al lado de un río, sin embargo, puede ser impactado, aunque por ahí usted no esté recibiendo eh, las lluvias suficientes como para que su, su cañada o su río crezca. Así que mucho cuidado con esto. Y vamos a ver cómo continúa el tema del estado del tiempo, preguntándole a nuestro ingeniero Francisco Holguín cómo andan las cosas a nivel de temperaturas y. Eh, lluvias en nuestro país. Escuchemos. Echar un vistazo a la imagen de lo que es la carta de superficie, donde tenemos aquí una onda tropical, como usted se puede dar cuenta, se está moviendo hacia el oeste. Esta onda tropical el fin de semana estará con nosotros, pero hay algo importante en ella y es que miren el eje, está muy al sur, de manera que esto se estará moviendo hacia el oeste, dejando lluvia más por Venezuela, pero no tanto así en República Dominicana porque el eje... Estará pasando algo alejado de la costa caribeña nuestra. Aquí tenemos otra onda tropical, como usted se puede dar cuenta, las ondas tropicales se grafican con esta línea continua, como usted se puede dar cuenta, y el sistema frontal que le he hablado en estos días, mire cómo se ve muy bien definido en esta zona, pero aquí aparece esta barriguita roja hacia la izquierda, no se ve la parte de sierra, como usted se da cuenta aquí, aquí indica que está estacionario. Por eso son las lluvias que amanecen en la parte atlántica de República Dominicana, porque el sistema de alta presión que tiene detrás y el que tiene aquí delante, ambos se equilibran barométricamente y como son iguales, ni avanza ni retrocede. Entonces comienza ese proceso de mezcla del sistema frontal, comienza a mezclarse en esta zona, entonces aparece esta barriguita roja hacia atrás, eso es un indicativo de que el sistema está estacionario y entonces comienza el proceso de mezcla. Ya a nivel de lo que es todo el Caribe, no se ve absolutamente nada que podamos decir que perturbe la atmósfera. En altura hay una vaguada, pero un poco alejado de lo que es el área nuestra. Por eso en el día de hoy ya comienza a haber una ligera reducción de las lluvias, pero recuérdese que con todo lo que cayó en el día de ayer, no se necesita mucho para que Santiago nuevamente se vuelva a inundar. Y vamos a observar la imagen satelital. Aquí se puede ver bastante bien en todo lo que es el área del Caribe. Aquí tenemos la situación o la actividad que tenemos en el norte de República Dominicana, lo que le acabo de indicar a ustedes. Miren cómo se ve todavía mucha actividad. Así que los municipios de Puerto Plata, de Montecristi, de María Trinidad Sánchez, están observando hacia el mar mucha actividad convectiva. Aunque el oleaje no está deteriorado, pero esta actividad convectiva que se ve aquí se puede deteriorar el oleaje de forma momentánea mientras ocurran esas precipitaciones. Así que si usted esta es la persona que vive del mar, que pesca, tenga precaución. Pida orientación a la Armada Dominicana porque aquí el oleaje tiende a desarrollarse. Todo lo que es la parte este de República Dominicana, la parte de la llanura costera del Caribe, los pueblos fallados por el Caribe, hoy habrá una mañana tranquila como también en esta zona de la cordillera central el noreste de la República Dominicana, no se ve actividad de lluvias en la mañana y esta actividad de lluvias no está tan cerca de nosotros, o sea, está mar adentro, aunque usted en esta imagen puede verla cerca, algunos chubascos todavía esta madrugada estuvieron ocurriendo y en la mañana no se descarta que se puedan presentar. Pero como el sistema frontal, usted observó que este flujo de viento ya no puede moverlo hacia el sur, porque también este viento de aquí es fuerte también o se equilibran ambos. La tendencia es que a partir de ahora comience un proceso de disminución de esas lluvias en el norte del país, y la tendencia es que el sistema frontal vaya poco a poco desapareciendo, como usted eh, puede observar que yo le mostré en la imagen de la carta de superficie. Echemos un vistazo a cómo anda la isla del encanto. Una buena mañana en el día de hoy. Por aquí va lo que es la parte de la onda tropical, bien alejado de lo que eh, somos nosotros. Puerto Rico con este ambiente y las Santillas Menores también se ven con un ambiente tranquilo en la mañana de este viernes, aquí en todo lo que es el Caribe. Cuba también presenta algunos chubascos en la parte de Guantánamo, Jamaica con algunas lluvias en el noreste, pero todo esto es el mismo cuerpo, la misma energía asociada al sistema frontal que comienza ese proceso de disipación ahí en la parte del Atlántico. Pero repito, en la mañana de este... Viernes no se ven esas lluvias que durante estos días no acompañaban en las horas matutinas. Rápidamente para mostrarle lo que está pasando en la imagen satelital, pero para que usted pueda ver en detalles un poquito más dónde está la actividad convectiva que le indique, observe que el borde de toda la costa norte de República Dominicana, se ven algunas lluvias aquí en Puerto Plata, todavía pueden ocurrir hoy en la mañana, no se pueden descartar porque llovió bastante en el día de ayer. También esta es una zona que rápidamente se puede inundar, pero si usted se da cuenta a nivel de cada provincia del país, no hay condiciones de lluvias en las horas matutinas, pero que no le llame a esto engaño porque en la tarde vuelven nuevamente a la célula convectiva, se activan y vienen los aguaceros, como vamos a observar en las últimas imágenes que le muestre de cómo están las condiciones aquí en República Dominicana. Y al echar un vistazo a lo que es el agua precipitable, Observen ustedes cómo se ve el ambiente. Miren de dónde está la zona de baja presión. Aquí sale lo que es el sistema frontal, que está muy bien definido en esta zona y a partir de aquí comienza ese equilibrio porque el sistema de alta presión que tenemos en esta zona, como ustedes pueden darse cuenta, es barométricamente casi igual que el que tenemos en esta parte, aunque aquí viene otro sistema frontal. Entonces, pero... Aquí, en esta zona, este río de humedad que usted ve aquí va a seguir con nosotros, pero no generando las mismas lluvias que usted observó hasta el día de ayer. Como usted se puede dar cuenta, aquí viene también lo que es la onda tropical, en esta parte ya aquí en el Caribe, se mueve hacia el oeste, pero lo que es la mayor energía está por Venezuela, no cercano a lo que es República Dominicana, pero eso no significa que no nos vaya a dejar lluvia, porque recuerde que el movimiento del viento del sureste es así. Entonces, como aquí tenemos un eje que él tiene que salvar de esta manera, entonces en ese impulso llega aire a Airea, República Dominicana y eso es lo que está dando condiciones de lluvias para estos pueblos costeros del Caribe en la tarde de hoy. Vamos. Bueno, ahí escuchábamos finalmente lo que dice el ingeniero Francisco Holguín con relación a lo que eh, vamos a estar viendo en el Estado del Tiempo este fin de semana, hoy apenas viernes y de noche ya. Eh, decirles, tenemos un par de informacioncitas, déjame ver con qué voy a comenzar, que las tengo, todas ustedes saben, anotadas por aquí. Miren, a partir de hoy viernes se van a util estar utilizando alcoholímetros en la República Dominicana. Empezó esto con la gestión en el intran de la señora Claudia Francesca, la ingeniera Claudia Francesca, pero se detuvo con el tema del COVID. Ustedes saben que el alcoholímetro tiene que ver con asoplar una cosita y eh, ahí las autoridades se darían cuenta si los niveles de alcohol que usted tiene son compatibles con andar conduciendo en las vías de la República Dominicana. Pues esto comenzó, esto miren, Franklin Almeida creo que por ahí por lo por uno de los gobiernos, creo que el segundo gobierno de Leonel Fernández, empezó con ese tema de los alcoholímetros. Sin embargo, eso no tuvo ni pie ni cabeza, eso no llegó absolutamente a nada. Después de eso de Franklin Almeida, pues quien tomó el tema de nuevo fue Claudia Francesca desde el Intran en el 2019 y se quedó ahí en el aire. Finalmente ahora, a partir de hoy, eh, de este viernes, el día de hoy, 25 de octubre, a, a, a partir de una hora de las 9 de la noche de este día hasta las 4 de la mañana, de mañana a sábado, pues eh, van, van a estar en diferentes calles del Distrito Nacional midiendo la, la cantidad de alcohol que eh, un, una persona eh, tiene en las vías públicas. Se va a empezar con este plan piloto en el Distrito Nacional, en las principales vías, y creo que hay cerca de 40 puestos, creo, eh, dedicados a este tipo de recolección de datos con relación al ciudadano y el tema del tránsito. Yo creo que esto es una parte importante del tema del tránsito, que comiencen a darse, eh, a medirse cosas que antes no se medían en nuestro país, el tema del alcohol y conducir es uno de los agravantes de los accidentes de tránsito en nuestro país, pero yo espero que así como se ha comenzado con los milímetros, vayamos a la génesis del problema a la génesis del problema vamos a ver si buscamos algo cómo medir las imprudencias y sancionarlas imprudencias y sancionarlas pero aparte de eso iluminar las calles aparte de iluminar las calles colocar eh, darle mantenimiento a las vías públicas bacheo Hoyos, a veces usted va, señores de los más gambantes, cuando mira usted cae en un hoyo, que ahí se le fueron por lo menos 20 mil pesos del dinero de su sueldo, por un hoyito que usted encontró en la calle. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto, hay que tener mucho cuidado y ver, yo espero que nuestras autoridades de verdad se tomen el tema de los accidentes de tránsito en serio. De verdad me gustaría que se tomen eh, los temas del accidente de tránsito en serio y más ahora con el tema del alcoholímetro y demás y que trabajen las diferentes instituciones, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de, de, de Obras Públicas, que todos esos ministerios se unan a uno para disminuir los accidentes de tránsito. Estamos en octubre y aquí la semana pasada hablamos de que van casi ya... Eh, si sí, 1.700 casos de personas que han fallecido o en la vía pública o llegando a emergencia, solamente. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a escuchar de la voz de Milton Morrison de qué se trata este operativo que inicia precisamente el día de hoy. Ya este es un proyecto que también haremos parte, y es importante la ministra de Interior y Policía, Farida Raful, ya ella está tanto pendiente y ya obviamente nosotros en la ejecución también involucraremos al Ministerio es un proyecto muy importante para algo que se está gestando y aprovecho aquí que están las empresas licoreras, las importadoras y demás, eh, y su director ejecutivo para invitarles a lo que es una iniciativa que está empujando el gobierno sobre un pacto nacional por la seguridad vial eh, que es una iniciativa que Obviamente, viene eh, a dar paso a que, a garantizar que todos los sectores eh, de la vida nacional eh, nos involucremos, nos comprometamos con salvar vidas y parar el tema de los accidentes. Y obviamente, el, el uso de alcohol en las calles, avenidas, es un componente importante de gran parte de esos accidentes, tal como señalaba el general Osorio. O sea, que esto llega en un momento clave. Eh, ya le haremos llegar algunas informaciones específicas. Es un proyecto impulsado por el señor Presidente de la República y el Gobierno, donde todas las agencias gubernamentales del sector del público y privado, sociedad civil, eh, estamos tocando las puertas. Porque nosotros ahora mismo somos los responsables de echar este, este proyecto a andar. Y si no lo hacemos, pues se va a caer de nuevo, como dijo él, que del año 2015 se estaba... Hablando de esto y no se llegó a hacer nada. Pues nosotros ahora, eh, el ingeniero Morrison y yo tenemos la responsabilidad de cuando nos retiremos de esta institución, que dejemos un equipo para que continúe con, con, con este sueño. Ahí escuchábamos al director del Intran, que es Milton Morrison, con relación al tema de los alcoholímetros que van a comenzar a empezar a funcionar el día de hoy en las diferentes calles del país. Miren, las autoridades han reportado y quiero ver. Creo que tenemos una imagen ahí del tema de las deportaciones. Vamos a ponerlo antes de pasar a la información que tengo para ustedes. Vamos a, pues, a ver este videito de, de las deportaciones. La idea es mantenida de la 27. Es hacia aquí, hacia aquí. Estoy, sí, estoy yo ando aquí. Yo quiero saber por qué esos niños tienen 16 años, por qué mi minga me trae, Ya entro en mi negocio. Porque en mi negocio yo pago mi impuesto por mi negocio. Me parece siempre coge. Yo siempre salí allá, de catamento. Yo salté de un ave. Ayer yo no sabía a qué hora Yo fui, yo viví en guerra. Yo fui de catamento de guerra. Él, su hijo no está aquí. trajeron para acá y me trataron como, como un haitiano, por raíz un rato de mí. Pero por lo demás bastante bien. Pero es decir que, que ellos te agarraron con tu cédula dominicana. Sí. agarraron con el cédula dominicana y me trajeron aquí. Miren, se habló de que las autoridades han repatriado entre el me a principios del mes de octubre hasta ahora más de 27 mil personas que han estado en, en, en modo irregular en la República Dominicana y fueron repatriados a su país de origen, Haití. Puedes contarles que las autoridades han repatriado más de 1.300 haitianos por día, por eso suman más de 27 mil. Los camiones de migración continúan llegando repletos a, de haitianos pero con menos frecuencia de lo que se hacía al principio. En el transcurso del presente mes, la Dirección General de Migración ha reportado un promedio de 1.300 haitianos por días. Vamos a calcular cuántos serían al día de hoy, que estamos a, creo que, 25 de octubre. Si ponemos 1.300 por 25... Serían un total de 32.500 haitianos repatriados solamente en el mes de octubre eh, en nuestro país. Entre enero y, y octubre de este año, la Dirección General de Migración había repatriado eh, 213.125 haitianos, de los cuales unos 173.800 se han marchado de forma voluntaria, para un total de 386.925 personas del vecino país que han sido procesadas. Yo. Estoy súper de acuerdo con que nosotros tenemos que tener un protocolo para eh, eh, devolver a su país de origen a las personas que están en estatus ilegal. Lo único que yo pido es que así como los repatrian, cuidemos la frontera. No hacemos nada repatriando mil haitianos por hora. Si la, la frontera sigue como un colador, el emprendimiento que han tenido ahí los, eh, los militares con el tema de dejar pasar y dejar pasar a haitiano a costa del dinero, no puede seguir. Y para mí, el, el factor número uno para que estén aquí ilegalmente los, los, los haitianos es nuestros militares que resguardan la frontera. Porque si los militares que resguardan la frontera no lo dejaran pasar porque le dan una carroñita los, los, los empresarios, los mismos haitianos o cualquier grupo determinado, pues no pasara pero son los militares los principales que tienen un negocio con el tráfico ilegal de personas en la frontera. Ahora, déjenme decirles que se acaba de aprobar una modificación a la, ley, eh, <coughs> a la ley que tiene que ver con el tráfico de personas ilegales. De hecho, la tengo por aquí. La ley que tiene que ver con el tráfico de personas ilegales en la República Dominicana fue modificada el día de ayer. Y déjenme contarles que las penas... Eh, van ahora desde 20 y 30 años de prisión a las personas que eh, hagan tráfico ilegal de haitianos. ¿Cuáles son las cosas que están eh, ahora eh, como agravantes en esta ley que fue revisada el día de ayer, señores, y aprobada así? Miren, se revisó que las personas que te estén transitando con personas con que sean minusválidas, con alguna deficiencia física, con algún problema motor, eh, eh, temas de salud eh, grave, pues, eh, o con temas de salud X, pues son agravantes para que eh, la persona que esté eh, haciendo el tráfico de personas, pues, eh, sea sometida a la justicia en la República Dominicana. También es un agravante que lo haga con niños, que lo haga con niños, que trafique a niños menores y adolescentes menores de edad. También es un agravante si trasladan a personas que sean, que estén en estado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son personas en estado de vulnerabilidad? Aparte de los niños, son mujeres embarazadas y envejecientes. Esos son agravantes para que las personas que están haciendo el tráfico ilegal de, de haitianos desde la frontera, pues reciban penas de hasta 30 años de prisión, según la ley que se acaba de modificar en la Cámara de Diputados de la República eh, Dominicana. Así que piénsenlo bien. Yo lo que espero es que de esa ley comiencen a salir condenados. Porque. Hay que poner orden, hay que poner orden. Y yo les decía los otros días que cuando yo empecé eh, mi carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 2009 me tocó viajar hacia la frontera, visitar diferentes lugares de la frontera, y que ahí me tocó hacer fotografías eh, de una, una materia que tenemos los periodistas que se llama fotoperiodismo. Y yo, sin querer... Me di cuenta cómo era el tráfico ilegal de personas en la frontera. Se paraban en una esquina, los guardias tomaban, eh, los, 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 los indocumentados cogían su pasaporte y lo levantaban así. Entonces, los que levantaban el pasaporte son los que iban legal. Pero los que no levantaban pasaporte son los que iban ilegal. Entonces, contaban las cabezas de los que iban ilegales y eso era la cantidad de, de dinero que ellos iban a, a, iban a recibir. Eso era la cantidad de dinero que iban a recibir según los transportistas de indocumentados. Eso es para que ustedes vean cómo funciona la cosa en la frontera. Eso fue en el 2009. Imagínense ustedes. Eso se ha mantenido intacto desde ese tiempo para acá. Por otro lado, contarles, señores, que el pld, el partido de la liberación dominicana, se aboca a eh, una renovación. vamos a escuchar por lo menos parcial de lo que va a ser ese partido político y el próximo domingo, que son de las cosas que les decía que iba a pasar este fin de semana, se juega su futuro en unas elecciones internas. el partido de la liberación dominicana eh, eh, se jugará eh, la escogencia de su futuro próximo domingo de que la, el Comité Político, con un nuevo secretario general en las elecciones y con un nuevo presidente, eh, dos opciones posibles. Tienen a Domínguez Brito por un lado y tienen a Danilo Medina por otro lado. Por el por ser parte del Comité Político del PLD se matricularon 100 aspirantes, incluyendo entre ellos los actuales miembros del organismo de, de dirección como con excepción de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de otros que gozan de una disti distinción especial por haber ocupado posiciones destacadas eh, como Margarita Cedeño Fernández, ex de Fernández, y eh, a ver Martínez, por ejemplo. Figuran también en la lista Soraya Macuello, Radamés Camacho, Iván Lorenzo, Gustavo Sánchez, José del Castillo Saviñón, quien renunció al organismo... Hace unos meses atrás, cuando se habló de una renovación. Igualmente aspiran Danilo Díaz, Guarocuya Félix, Marix Hernández, Francisco Javier, Tommy Galán, Simón Lizardo, entre otros. Los cálculos disponibles, ya usted, está, ustedes saben quiénes son, pero desafortunadamente lo que ha mantenido el PLD donde está ahora mismo ha sido. Eh, la mala gestión que han tenido los líderes que están al frente y los que pretenden también en mantenerse, como es el caso de Danilo Medina. Miren, eso es una pena porque el PLD para mí fue el partido más exitoso de los últimos 30, 40 años en la República Dominicana, no me cabe duda de eso. Sin embargo, está cayendo como cualquier otro que fue bastante mediocre en su actuación en la política dominicana. Y es muy fuerte ver cómo una como un partido tan poderoso como el Partido de la Liberación Dominicana, pues cae de esta manera, como yo les estoy contando ahora mismo. Miren, la FAO pide al gobierno mantener los programas de alimentación pese al retiro de la reforma fiscal. La Organización Nacional, eh, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, pues solicitó al gobierno el día de ayer que... Continúe desarrollando los programas de alimentación en los cuales el gobierno, a través del de, eh, plan social, entrega comida a diferentes eh, eh, personas en los barrios, en los sectores más marginados, en los sectores en vulnerabilidad. Y el representante de la FAO en República Dominicana, que es Rodrigo Castañuelas Castañeda, según explicó, espera que la Administración pública no detenga los esfuerzos de, de disminuir los índices de los índices de, de que miden que la ausencia de alimentos en el pueblo. No veo falta de recursos en el país. En estos momentos la reforma fiscal no pasó. Entonces esperamos que todos los programas sociales se mantengan porque darle alimentación hay dos millones de niños que hay que ayudar y eso es. Mucho es lo que dice el representante de la FAO, Rodrigo Castañeda, en la República Dominicana. Vamos a ir a una brevísima pausa y ahora continuamos con más con Cae la Noche. Tenemos unos datos interesantes, no le cambien. Miren, desde la noche de anoche se ha hecho viral esta joven de San Francisco de Macorís, la cual está denunciando de que su ex pareja la mantiene prácticamente en zozobra. ¿Por qué? Porque ella ha decidido terminar la relación y el joven, que se llama, se llama Herman, Herman Junior, mata a María, se presenta a su apartamento, a su casa, con una pistola en mano para amenazarla. El joven la amenaza a ella desde ya hace varios meses. Eh, aparentemente han buscado ayuda de, los, eh, de, lo, de las autoridades. Sin embargo, esta joven, señores, vive una zozobra. Vamos a escuchar un poquito de, de lo que dice ella. Porque ayer dice Juanchi, Juanchi es un comunitario de la parte eh, norte de nuestro país, que se tuvo que trasladar hasta San Francisco de Macorís porque la madre de esta joven, ya desesperada, pues se comunicó con él a ver cómo pueden hacer esta denuncia de lo que está pasando esta joven. Vamos a ver eh, este video donde la joven explica un poco lo que le ocurre. Vine de Moca porque recibió una llamada de la madre de esta joven. En que está en peligro por parte de su esposa, a pesar de que tiene una orden de alejamiento, no la deja tranquila. Hace par de días que él se presentó a la casa donde ella estaba en el frente, y por poco, con otro amigo, con un arma de fuego, la matan a la joven. Yo llamo a la unidad de violencia de género de Macorís que ellos prefieren para luego venir que ese señor mate a esta joven para ellos resolver. No, autoridades judiciales. Ustedes tienen que venir antes y hacer todo lo posible para evitar que esta joven sea asesinado por ese señor. ¿De qué no? Esa es la situación de la joven que está pasando por este momento, que ni la voz le sale para decir el sufrimiento que tiene. Tienen uno, un hijo en común entre el señor y ella y la autoridad de, de violencia. Ahí escucharon, miren también yo, vamos a poner esta fotografía, Philip, esta fotografía donde el joven apunta, en, en, aparentemente ella en su cama, en su habitación, él entra con la pistola y la apunta a ella y ella aparentemente desprevenido de él, pues le tira fotografías y puede lograr dar esto como pruebas de que él la asedia él ha sido se le ha puesto una, una orden de restricción con relación a ella pero él se ha pasado eso ya ustedes saben por dónde él no le importa que ella tenga una orden de restricción ni siquiera ni le importa de, de nada que tenga que ver él simplemente va y la asedia las veces que quiera de hecho circula otro video donde él, aparte de llegar, él también llega con otra persona también armada para tratar de amedrentar a la jovencita con la que tuvo una relación. Eso es una pena, señores, no vamos a dejar que la maten, así pasan muchísimas tragedias en la República Dominicana y desafortunadamente nadie tiene cómo, cómo enfrentar esto. Los únicos que pueden hacer algo son las autoridades. Entonces, usted tiene que dejar su barrio, su casa, su familia, porque una persona la amedrente y, y las autoridades no puedan hacer nada. Por eso debería de estar él ya. Ese joven debería de estar preso. Incluso el día de hoy yo temo porque ese joven acabe con la vida de esa muchacha. Eso es una pena, señores. Una pena que este tipo de cosas pasen. Así no, así no puede ser. Y miren, y pasando a otro tema, lamentablemente ayer una eh, una, una tienda eh, ubicada en, en Herrera, pues se incendió totalmente y eh, las llamas fueron tratadas de sofocar por los eh, por los bomberos eh, eh, en Santo Domingo Oeste desde la tarde de ayer. Esto ocurrió en una tienda de muebles, la tienda de muebles llamada Eunice que está ubicada en la avenida Isabel Aguiar de Santo Domingo Oeste. Vamos a ver las imágenes de este siniestro que pasó ayer en horas de la tarde. Vamos a ver lo que dicen eh, estas imágenes. La de Isabel Aguiar tuvo un percance con aparentemente un cortocircuito. Y bueno, gracias a Dios por la acción de los bomberos que pudieron calmar el, el siniestro. Ya habían tres camas, cuatro encendidas. Traté de... Echarle cuatro o cinco cubiertas de agua, pero mientras más le echaba, más subía. Y llegó un punto que ya mi respiración no me daba y tuve que salir realmente y abandonar el fuego. Los vecinos me ayudaron todo, Se sacó la, la parte de la mercancía Lo que se pudo, pero fue demasiado rápido. ¿En ese momento sí, en ese momento, pero yo no estaba solo en el negocio. Pero en ese momento yo era que estaba... Un edificio de cuatro o cinco pisos se quemó. Ya está totalmente controlado, estamos enfriando. Bueno, había, había ahí veían ustedes lo que ocurría con estas tiendas, señores. Miren, yo voy a aprovechar este espacio que tenemos aquí para decirles que ahí en la Isabel Guiar, y en toda esta zona que se está haciendo un levantamiento, porque eh, o, no un levantamiento, se está tratando de construir un desnivel que va a comunicar. Eh, la Avenida 27 de Febrero con Santo Domingo Oeste sin necesidad de pasar por arriba. Pues en esta construcción que se está haciendo ahí en la Avenida 27 de Febrero, déjenme contarles que eh, las personas se están quejando. ¿Por qué? Porque empieza la construcción, la construcción es para los seres humanos, pero ya hace mucho tiempo, muchos años por ahí, ya viven seres humanos. Pues ha empezado la construcción y no le han dejado absolutamente ni un solo espacio a los peatones para que puedan, ni a los residentes de este lugar, para que puedan circular de la manera más apropiada. Eh, en las inmediaciones de sus casas porque están siendo intervenidas por, por obras públicas para eh, hacer estas esta, estas obras de infraestructura que van a, a dinamizar un poco lo que es el tránsito en la República Dominicana entonces miren cómo están eh, esta eh, las condiciones en las que están la Isabel Aguirre y demás pero el anoche mientras eh, andábamos por ahí pues los choferes motoconchos y todo el mundo se ha quejado de lo que está pasando eh, en esta zona y han reclamado porque aparentemente también ha bajado la capacidad de producir debido a esta intervención. Vamos a escuchar lo que dicen los eh, residentes y los emprendedores de las motos de esta zona. Nosotros los choferes de la Isabel Aguilar estamos vendiendo en combustible 350-400. Los que trabajan de campana, campana 500. Y en tiempo. Prácticamente lo que gastamos, perdemos el combustible en tiempo, nos estamos metiendo 800 a 900 pesos diarios. A nosotros se nos ha caído completamente la ruta. 27 choferes han abandonado. Para somos los triangulitos, dependemos 67 miembros. Ahora mismo ha bajado muy, 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 muy por, por así decirlo, como el 70% de los ingresos. Tengo que salir a las 6 para poder llegar a las 8 porque yo trabajo en San Cristóbal. Imagínate para venir, mira. Por ¿Cómo vengo? Y yo salí de la 4. Ellos dicen que hay pérdidas económicas luego de que esta zona haya sido intervenida. Eso es algo normal eh, porque ustedes saben que cuando comienzan a intervenir una avenida o cualquier otro lugar que tiene que ver con eh, tumbar muros y, y hollar, pues es evidente que las personas van a buscar otra forma como movilizarse y no precisamente van a, a, a utilizar eh, las vías. Eh, que lo hacían anteriormente por estar intervenidas. Yo lo que les sugiero a los choferes, por ejemplo, los motoristas que fueron de los que más se quejaron, porque pues se trasladen a lo más interno del barrio para poder sacar a la gente más próximo a su casa y no directamente en la avenida donde ellos estaban. Y con relación a otros que tomaban eh, los vehículos ahí mismo en las esquinas para eh, trasladarse hasta otros lugares de adentro de Herrera, pues que lo hagan un poco más antes de donde está ahora mismo la intervención de obras públicas. Esto podría suponer una diferencia entre lo que ellos están haciendo ahora y lo que pueden tener después. Miren, ustedes saben que aquí hablamos ayer de que Carlos Pimentel fue designado por el presidente Luis Abinader como eh, director de la, del sector de alianza público-privada que tiene la República Dominicana y que ha crecido muchísimo con relación al, 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 al gobierno del PRM. Sin embargo, el día de ayer salió justamente la ley que crea el tema de las alianzas público-privadas porque la persona que dirija esa institución no puede estar en ninguna otro, de ningún otro estamento, ni siquiera del Estado ni de una institución privada, porque las tareas que se hacen justamente desde allí pues tienen que ver mucho con el sector público, el sector privado y si usted está en uno de los sectores pues tendrá eh, un, vamos a decir, un, un choque de, de, de intereses y es por eso que la persona que esté ahí no puede estar en el otro lugar. Eh, les decía que por eso eh, también puede ser que ese nombramiento de Carlos Pimentel pues no llegue a ser concretado porque... Eh, ha salido ese, esa disyuntiva para que él pueda estar al frente de las dos instituciones al mismo tiempo, aunque ha aclarado el gobierno dominicano de que estaría en una de las dos o no, de, de, ¿cómo que se dice? Con sueldo honorífico. Eso es lo que, dice, eh, lo que dice el comunicado. Sin embargo, sería como que era incompatible. Eh, también, señores, el Intran dice que revisará limitación de licencias para personas con 65 años de edad. Intran está reduciendo la vigencia de la licencia de conducir a solo dos años para mayores de, de 65 años. Eh, creo que pues, es una buena medida porque quizás la de una persona que tiene 65 años pues se ha deteriorado la salud, pero también puede ser que una persona que tenga 65 años ya en este tiempo pues tenga mejores condiciones de salud de lo que antes ocurría porque ya tenemos más acceso a la medicina, tenemos más acceso a muchísimas cosas que eh, usted sabe. Eh, y ya señores, para concluir aquí con ustedes, eh, lo que hemos estado hablando déjame decirle que la asociación de Consumido de de, de proconsumidor asociación pide a proconsumidor una extensión del plazo para proteger del sol los botellones de agua, que están a la luz pública en diferentes sectores del país. La Asociación de, Industria, de Industrias de Purificación de Agua de la región Cibao dice que el proceso es complejo y costoso. Este 30 de octubre vence el plazo para que los establecimientos protejan los botellones de agua. La Asociación de Industrias de Purificadoras de Agua de la región Cibao, APARC, Solicitó este viernes una extensión del plazo establecido para, que, para el cierre eh, establecido de los exhibidores de botellones de agua expuesto al sol, el cual vence el próximo 30 de este mes. A través de un comunicado colocado en el periódico de circulación nacional y dirigido al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, que es Proconsumidor, la eh, PAC... Eh, planteó que este tiempo adicional será crucial para alcanzar el, un resultado óptimo de lo que se está buscando hacer. De verdad, de verdad, que aquí se actúa muy lento. Creo que fue Nuria Piera que hizo un reportaje hace más de 10 años diciendo del peligro de exponer los botellones de agua al sol y luego que los seres humanos lo consuman, porque esto... Estaba demostrado científicamente de que traía problemas de salud. Sin embargo, pasaron todos esos años y todos esos botellones han estado todo el tiempo puestos al sol. Las personas lo han estado consumiendo y eso ha tenido repercusiones en la salud de la gente. Así que también usted que está en su casa, no los compre. Si usted ve botellones de agua puestos al sol en un colmado, no los pida. Las personas que son de clase media a veces piden los botellones de agua al colmado y no saben dónde tienen esos botellones de agua. No los pidan. Yo soy de las que prefiero, por eso mismo, eh, ya yo no tengo botellones de agua en mi casa, pero cuando los tenía, yo prefería ir a, una, a un lugar o enviar a un lugar donde eh, almacenaran agua a directamente desde la purificadora me lo echen en mi contenedor y de ahí pues llevarlo a la casa. Y así yo evitaba este proceso tan complejo de saber o no. Eh, y de poder afectar a mi salud con estos botellones de agua. Eso es todo por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy viernes en Cae la Noche. Será hasta el próximo lunes. Pórtense bien. Pórtense bien para que nos podamos ver el próximo lunes por acá en otra de las entregas de CAE la Noche. Recuerden que este programa es transmitido a través del canal 85 de Claro y a través del canal 85 de WIN TVO. Y esta transmisión la pueden ver todos los días además y en diferido a través de nuestro canal de YouTube de Boss Media Network. Y a mí, una servidora, Angeli Moreno, me pueden seguir para estas y otras informaciones a través de mis redes sociales como Angeli Moreno RD. Muchísimas gracias y será hasta el lunes.